Bueno, gracias por todo, la verdad que me encantó el lugar. Hermoso, bueno, bueno. Muy lindo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, cualquier cosa, no sé, ustedes vienen a mediados del mes que viene. Sí, por supuesto. Ahí está, si necesitan algo, les preparo, ustedes me dicen, ¿no? Sí, bueno, yo espero estar mejor. Gracias. Gracias, buenísimo. Chau, chao, 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 chao. Buenas, Cátulo. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Hola. ¿Qué tal, Cátulo? ¿Cómo le va? Buena, buena, Cátulo. ¿Qué dice? Bien, bien. Estoy realmente muy contento. ¿No es maravilloso que hayan organizado un café literario aquí? En esta que es como nuestra casa. Yo justamente recién se lo comentaba a Lucía. La verdad que no sabía nada. ¿Cuándo lo organizaron esto? Sí, Nino dijo algo el otro día, que un café literario, que va a ser un encuentro, ¿no? Interesante, la verdad que interesante, ¿no? Qué lindo. ¿Y qué se hace en un café literario? Ah, se hacen poemas y se recitan. Y el autor los da a conocer al resto de los participantes. Y además se explican algunas técnicas para la creación de los versos. Sí, es muy lindo. Muy... Nino, ¿no le traería un café a la señora? Y para Rogelio, un té de manzanilla. Hasta el resto, no, el resto vamos a comer la especialidad de Lucía, que son las judías con chorizo. No sabe qué maravilla, mi amigo. Tengo que ir a por los pasajes. No, porque es antes de que al guardia del tren lo cambien de formación. Tú me esperas aquí, en este carro de silencio, que me persigue, marcando pronta la ruta de una égira cobarde, donde dejo las huellas de la imaginación que me empuja al verde insuperable de tus ojos, que se entrecierra. Y mi cabeza se agita como un cascabel ebrio, pidiendo socorro. Derramo un punto de mi frase para poder continuar y recorro tu olor hasta perderme en el tiempo, para encontrar tu alma. Qué hermoso, ¿eh? Qué raro, ¿eh? Sí. Raro. Yo diría que más que raro. Éramos pocos y... ¿Pero qué le pasa? ¿A dónde fue ahora? La verdad que no sé. Para mí como... No, no sé. La verdad que no sé. Nino, ¿usted sabe lo que le pasa a Cátulo? Es todo muy raro. Dijo dos pelotudeces y se fue. No. Dijo algo así como que se iba a la estación a sacar unos pasajes. Una cosa así. Pero la estación, ¿qué va a hacer? ¿A sacar los pasajes? A la estación. La verdad que no me di cuenta de nada. Estuvo de temprano acá con un grupo de personas, leyó algo muy lindo también.
Pero todo bien, la verdad que no... Nada. No vieron que aparte, no sé, hablaba como al vacío, como a la nada. No, muy raro. Que no quieren cerrar, pero